En Panorama se detalla el camino que han seguido 6 candidatos independientes a puestos de elección popular con miras a las elecciones del 4 de mayo de 2014. Este grupo de aspirantes, sobre todo a diputados, provienen de diferentes sectores como la sociedad civil organizada y gremios. Además, en Panorama se informa sobre la aprobación que realizó la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en relación al salario de los funcionarios de la entidad. Los miembros de la Junta Directiva aprobaron un reajuste salarial a los funcionarios administrativos del Seguro Social. El mundo se reporta que China está realizando máximos esfuerzos para buscar y rescatar el vuelo de Malaysia Airlines, que ha estado desaparecido desde la mañana de este sábado, mientras todo el país sigue orando por la seguridad de los pasajeros a bordo. Buzos y socorristas enviados por el Ministerio de Transporte se dirigen hacia el área marítima, enfrente a las costas de Vietnam, donde se supone se estrelló el avión. En deportes, entérese que Panamá quedó ya sin opciones en el Mundial de Atletismo en pista cubierta con la eliminación de Yvette Lewis en las semifinales de los 60 metros valla. Lewis corrió en la calle contigua a la estrella australiana Sally Pearson, que fue la más rápida con un tiempo de 7.81. El Mosaico Dominical se recuerda que un estudio publicado señaló que ingerir agua ayuda a bajar de peso. En el estudio, que fue realizado por el American Journal of Clinical Nutrition, indica que el consumo de agua ayuda si la persona se encuentra dentro de un régimen de bajar de peso.